Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos un haul de Banggood. Banggood es una tienda online muy similar a AliExpress. Se puso en contacto conmigo hace unas semanas para ver si quería colaborar con ellos. Esta es la web de Banggood, banggood.com, y es importante esta parte de aquí porque desde aquí podéis seleccionar para cambiar el país y la moneda según en donde estéis. Seleccionáis vuestro país y vuestra moneda para poder entender y comprender mejor los precios y los envíos a cada uno de vuestros países. Como veis, aquí sale ya la pestañita en la que tenéis un montón de países por seleccionar. Elegís el vuestro y aquí igual podéis modificar la moneda. Cuando ya lo tengáis seleccionado, le dais a guardar y la página web se adapta a los precios y de envío y de producto de cada uno de los países. Banggood trabaja desde dos almacenes, uno en Estados Unidos y otro que supongo que será Unión Europea, o a lo mejor me lo estoy inventando, pero por lo que veo aquí, yo sí que es cierto que de todo lo que he pedido, una cosa me ha llegado un poco más tarde, porque supongo que sería lo que vendría de un almacén diferente. El resto venía todo del otro almacén, y como veis, tenéis un montón de categorías y subcategorías de productos para encontrar aquí en la web de Banggood. También podéis, si buscáis un producto concreto, poner aquí la palabra y darle a buscar. El registro es, pues, como todas las web, habrá que registrarse, poner nombre, apellidos, dirección, y una vez se quiera hacer el pedido, pues entras con tu cuenta de correo, tu contraseña, y desde ahí ya puedes hacer tu pedido. También tiene lista de deseos, como veis, yo tengo unas cuantas cositas. Aquí también podemos cambiar el idioma de la web. Como veis, tenéis varios idiomas. Y luego tenéis opciones, diferentes pestañas como novedades, ofertas flash, que son productos que bajan de precio durante un periodo reducido de tiempo. Y es simplemente, pues eso, ir averiguando. Y también tiene app, si preferís trabajar con app. Yo casi todo lo trabajo con aplicaciones, me resulta más cómodo. Y además, este tipo de web ofrece precios más bajos cuando hacemos los pedidos por web. O sea, por web no, por app. Pues nada, esto es un poquito la web. Paso a enseñaros lo que yo he comprado. Yo he escogido algunos productos que veo muy útiles para mí y que os pueden resultar también útiles a vosotras. En primer lugar, cogí este paquete de bolsitas, ¿vale? Son este tipo de bolsitas que vienen ideal ahora, que son ideales para regalitos, para meter dentro algún regalito y entregarlas. Pero la idea es no entregarlas así tal cual, sino personalizarlas. Ahora os mostraré algunos ejemplos de cómo se pueden personalizar. En este caso, en el paquete venían... No recuerdo cuántas unidades venían en el paquete, os los dejo aquí ahora en pantalla cuando edite y os muestro de qué manera se pueden personalizar. Os voy a mostrar qué es lo que quiero hacer con estas bolsitas y es personalizarlas. Voy a utilizar estos sellitos de Mintopía.
En este caso lo voy a hacer sin la tabla de estampar de Tim Holtz. Yo normalmente la utilizaría, pero vamos a ver cómo quedaría porque hay quien la tiene y hay quien no. Así que voy a hacer la prueba sin la tabla. La verdad es que ya de primeras queda bien grabada y si queremos podemos darle otro repaso por si queremos que coja más color. Lo único que sin la tabla, a ver si somos capaces de cuadrar. Sí, yo creo que sí. Perfectamente. Tenemos la bolsita estampada con nuestros sellos. Incluso si queremos, podemos hacer embossing. A ver, voy a probar a estampar este otro sello. Como veis, queda bastante bien y podemos hacer nuestras bolsitas personalizadas para entregar, por ejemplo, pues detalles. En este caso he puesto mi primera comunión, pues sería ideal para la comunión, o estamparlo y decorarlo como queramos. También podemos utilizar vinilo textil. Otra cosita que he cogido ha sido este pack de 10 láminas de goma eva con glitter, que vienen en todos estos colores y son con adhesivo detrás. Estas me gustan para cuando viene con el adhesivo. Me gusta para troquelar, porque así simplemente troquelas y no tienes que andar con el pegamento, que algunas veces sí es bastante detallado el troquel. Es difícil aplicar el pegamento. Como viene con su adhesivo en la parte trasera, simplemente es troquelar y pegar. La goma eva yo la pido para hacer esto. En este caso voy a coger esta, que es más práctica a la hora de grabar, la See the Quick. Y hago el sándwich con el troquel y la goma eva. Esto es tela y aquí esto se da regular. Lo paso un par de veces. Como veis, troquela perfectamente. Y entonces, lo que más me gusta es que ya simplemente es despegar y colocarlo pues donde mejor veamos. Despegar y ya lo tenemos pegadito en nuestro proyecto. La verdad es que la troquela bastante bien, por lo que también punto positivo para la goma eva. Mirad, he troquelado otra vez goma eva. En lugar de goma eva puede ser vinilo textil y plancharlo y se quedaría. En este caso he vuelto a repetir el troquel de tú y yo y lo he pegado con adhesivo textil. Pues ya tenemos una bolsita totalmente personalizada como queramos. Y son súper baratas, vienen en bastante cantidad y salen bastante bien. Otra cosa que he pedido ha sido esta cizalla portable. Es una cizalla de 22 centímetros. Por ejemplo, para lo que es el papel de scrap de 30x30 no nos valdría, pero para trabajar un álbum de 20x20 nos puede valer fácilmente. O sé que hay muchas mamis que tienen a las peques en la casa y a los peques que les gusta la afición. Es ideal si estás empezando con el scrap, aunque ya os digo, hasta los 30 centímetros no llega. Por lo tanto, sería para trabajar con papeles y cartulinas que no superen los 22 centímetros. Y voy a abrirla para que la veáis.
También nos puede ser muy útil cuando queremos cortar fotografías, porque por el tamaño no tenemos que andar moviendo la grande. Tiene una guía aquí en la parte de detrás. La abrimos. Y lo bueno también es que apenas tiene corte. Algunas quizás tienen mucho corte de varios centímetros desde que termina la parte de la cizalla hasta que empieza la guía, y en este caso no. En este caso os muestro que termina en 6,2 e inmediatamente en la guía ya tenemos el 6,3. Es pues eso, para nuestras peques, para nosotras si tenemos que trabajar con papeles pequeños y en un momento dado no tenemos por qué sacar la cizalla grande, o para cortar nuestras fotos. La cizalla esta, o sea, esta cizalla tiene esta cuchilla que es intercambiable. Pues nada, esta es. Yo en siguientes vídeos os diré si funciona, si no funciona, si van bien, si no van bien, si me ha gustado, si no. De momento os lo muestro y ya os diré cómo me ha resultado el trabajar con estas herramientas. Bueno, la cizalla esta, vamos a ver, vamos a probar cómo corta. Lo que viene es al revés, o es que viene para ponerlo así. Yo estoy acostumbrada siempre a abrirlo para este lado. Pero el corte lo hace perfectamente. A ver. Perfectamente. O sea, no. La cuchilla corta muy, muy bien. Vamos a ver si queremos cortar. Que algunas veces es cuando peor trabajan las cuchillas. Cuando queremos cortar filos muy pequeñitos. Perfecto. Mirad. Lo ha cortado divino. Por lo tanto, punto positivo para la mini cizalla. El yute es algo que gasto mucho y me gusta bastante. Y vi que tenían estos rollos y cogí en este color, obviamente, que es uno de mis colores favoritos, aunque lo tienen en más colores. Es un rollito bastante grande. Y otra cosita que igual es un capricho, pero me gustó bastante para la hora de hacer fotografía, es este caballete. Porque algunas veces hacemos proyectos pequeñitos, unas tarjetas, y me parece muy chulo, muy baratito, para colocar nuestras tarjetas y hacer las fotos sobre el caballete. Y por último, he pedido esta cajita, ¿vale? Que mide, pues unos 22 y medio por 16 centímetros aproximadamente. Ahora lo indico en pantalla. Es que tengo solo esta reglita ahora mismo a mano pequeñita. Tiene bastante profundidad, tiene una profundidad solo la parte de abajo de unos 5, de unos 4 centímetros y medio, más la profundidad de aquí, por lo que creo que viene muy bien para meter un álbum dentro. Mi idea principal es alterarla, aunque mi hermano me ha dicho no, que me gusta así, pero yo le he dicho no, que yo la quiero alterar. Así que no sé si finalmente busque unos papeles acorde con la caja y haga un álbum para meter en la caja tal cual, o termine por alterarla para adaptarla al álbum que haga. Pero esta es la super cajita. Ha sido lo último, espero que os guste y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.